que se han presentado muchos índices de violencia intrafamiliar, más que todo violencia en conyugal. Personas, mujeres que se ven víctimas del maltrato de su esposo, de sus hijos, de sus padres, denúncienlo. Estamos acá prestos a recibirle la denuncia a ustedes, a brindarles medidas de protección. Porque muchas personas, muchos compañeros permanentes le dicen a las mujeres, usted no tiene ningún derecho, usted no tiene que reclamar ni el 50% de lo que nosotros llamamos en sociedad conyugal, está totalmente equivocado. Las mujeres tienen todo el derecho, además está protegida constitucionalmente en los tratados internacionales, el derecho internacional tiene una protección inmensa. Entonces las mujeres no están solas, está acá la comisaría de familia, está la fiscalía, están las autoridades pertinentes a las cuales ustedes deben de acudir y denunciarlo. En cuanto a maltrato infantil, abuso sexual, comisaría de familia adelanta proceso administrativo de restablecimiento de derechos que lo considera la ley de infancia, la ley 1098 del 2006. Esta ley lo que quiere es que comisaría de familia proteja a un menor de edad. El municipio lo hace adoptando medidas de protección. ¿Cuáles son esas medidas de protección? Ubicando a un menor de edad provisionalmente, sea un hogar de paso o sea un hogar sustituto. Si una vez vencidos los términos, sea en hogar de paso, que son 8 días hábiles que pueda tener un menor de edad, mientras que se adelanta todas las investigaciones junto con el equipo interdisciplinario, se definen cómo vamos a tomar o cómo vamos a fallar ese caso del menor de edad, ubicándolo donde la familia extensa o algún pariente que pueda ser responsable y que le brinde una protección integral. Pero si no se logra eso, entonces se agota esa vía, hogar de paso, y lo mando a hogar sustituto, que es en el bienestar. Allá tengo 4 meses para entrar a definir sobre otra medida de protección a adoptar. Si en verdad el niño no, o el menor de edad, no hay de pronto un familiar que pueda hacerse cargo de él y que le establezca de pronto un bienestar, lo declaro en adopción. Cuando ya le declaro en adoptabilidad, ya la competencia radica es en la Defensoría de Familia del ICBF, en Centro Zonal Garzón. Entonces son los padres de familia los cuales deben de proteger a sus hijos, deben de corregirlos, no maltratarlos, deben ejercer autoridad, no ser autoritarios. Es una diferencia muy grande en la cual ustedes pueden manejar eso con su familia mediante el diálogo, comunicación asertiva entre ustedes para que puedan mejorar sus condiciones de vida. Recomendación que les hago por parte de la Comisaría de Familia. Muchas gracias. Magazine Voz Confidencial, Canal 9, TV Pital, Canal Local. Por los sueños del Pital, jornada liderada por la Estrategia Juntos y apoyada por el Enlace Municipal, pretende este domingo 4 de octubre mejorar en parte la difícil situación que atraviesan las familias más pobres del municipio, actividad que tendrá lugar en el parque principal y en donde se hará un llamado fuerte a la hermandad. Dichosos los que dan con amor sin esperar algo a cambio. Esta frase que nuestro Señor Jesucristo inculcó a sus apóstoles será la adecuada para realizar en un acto de solidaridad por parte de los pitaleños la donación de enseres y artículos en buen estado relacionados con el buen dormir, tales como camas, colchones, sábanas, almohadas y demás que le permitan a las familias más vulnerables gozar de al menos un confortable descanso. Estamos invitando muy cordialmente a la ciudadanía del municipio del Pital para que se vinculen este domingo 4 de octubre a partir de las 8 de la mañana en el Parque Central a una gran jornada llamada o denominada por los sueños del Pital, que consiste en recolectar elementos como sábanas, colchones, camas nuevas o en buen estado, almohadas, cobijas, todos aquellos elementos que son indispensables para tener un buen sueño. Todo esto nació porque a partir de la estrategia Juntos se está implementando, se han comenzado a identificar una cantidad de familias que tienen esta falencia, que tienen este inconveniente. Se han detectado familias en las cuales 3-4 niños duermen en un solo colchón, en una sola cama, familias que las cuales están durmiendo en el piso, sobre tablas, no tienen cobijas. Entonces, en la primera cohorte de la estrategia Juntos se han identificado 50 familias con este inconveniente. La idea es recolectar la mayor cantidad de elementos posibles para tratar de solucionar de mejorarle en cierto modo la calidad de vida a nuestros habitantes. Lógicamente hay más personas con este tipo de inconvenientes, pero a medida que
programa va avanzando, la estrategia va avanzando y se vayan identificando, pues se van adelantando acciones para mejorarles en algo su calidad de vida. Si ustedes tienen elementos y no desean llevarlos allá, nos llaman o a cualquiera de los empleados de la administración municipal o de los tres cogestores que hacen parte de la estrategia juntos, o si quieren llamarme también a mí, podemos ir a recoger estos elementos. Tendremos un vehículo disponible para tal fin. La actividad ya cuenta con personal dispuesto a colaborar y a donar su granito de arena en esta noble causa. De igual manera, se ofrecerá una programación lúdico-cultural para los asistentes que acudan al llamado por parte de Juntos, programa que ya completa 2 meses de trabajo comunitario. Estamos coordinando con el director del INDE para ver si se hace una clásica de ciclismo. También estamos con la Casa de la Cultura a ver si se presentan algunas danzas. Ya tenemos la parte de sonido, de ambientación. Hay diferentes entidades que se han estado vinculando. También le solicitamos la colaboración a nuestro párroco, a los pastores de diferentes iglesias cristianas, al comercio en general, a la administración municipal, para que se vinculen. Este evento, esta actividad se va a realizar simplemente y con el ánimo de colaborarle en algo, como ya dije inicialmente, a las personas más vulnerables que hasta el momento hemos identificado.